calma, así nada más, y tú, papá. Bueno, esta es una representación de los bambán, una orquesta cubana que está cumpliendo 41 años de creada. Y bueno, ellos son cantantes de la agrupación, yo soy el director histórico, porque hay otro director que es el hijo mío. Y bueno, es una orquesta con tres trombones, dos violines, la sesión de ritmo completa, percusión menor, batería, congas, piano, bajo, flauta, y bueno, y los cuatro cantantes en definitiva. Faltan dos aquí que ya deben estar llegando, así que esos son los hombres. Y somos los cubanos que venimos invadiendo, oye, a traerte el sentimiento. Una frase que era a partir de una zafra azucarera que había aquí en Cuba en los años 60. La frase se usaba mucho, que era de los van, van, de que van, van. Y a la hora de haber terminado de conformar la orquesta, pues estábamos discutiendo qué nombre le poníamos. Y los nombres a veces eran muy largos. Y yo fui uno de los que dije que debía ser un nombre corto, que fueran dos palabras, pan, pan, o sea, así. Y alguien que creo que fue Pupi, el pianista, dijo, oye, ¿por qué no le ponemos bam, bam? No, si ya es pan, pan, es bam, bam. O sea, y ahí se quedó. Nació exactamente el día 4 de diciembre del 69. Y de ahí en adelante la orquesta, bueno, pues ha tenido una popularidad increíble, se ha metido en el quehacer popular de muchas generaciones de cubanos. De hace 41 años ya que estamos dando guerra, como dice. La gente se pregunta el por qué de esto, de aquello y de todo. Vivo, llevo, bamba, arrasando con todo. Pero mi amigo, y la razón es sencilla, es que luchamos. La respuesta del público, que el público a veces canta con la orquesta, baila con la orquesta, esa respuesta es la que nosotros necesitamos más que un aplauso, ¿no? Todo eso es el éxito que ha tenido la orquesta históricamente, lo mantiene en estos momentos increíblemente, aunque son cantantes no fundadores, pero mucho más jóvenes, pero han logrado mantener ese interés del público en la orquesta. Arrasando. Una orquesta diferente, esta orquesta original. El entre el musical de Cuba, la que siempre está presente. Arrasando. Y el músico continente pone la gente a bailar. Para ti, votaremos los mejores, pero si lo más arrasando. Sincero. Este año vengo guapo, arrasando el mundo. Arrasando. Entero. Llevo la banda, llevo el tren de la alegría. Arrasando. Te traigo lo que te gusta, traigo lo que arrasando, tú querías. Y arrasando, arrasando. Arrasando. Y ahora mano para arriba, que mi orquesta está encendida. ¿Cómo? Arrasando. Sí. Arrasando. Yo creo que hay muchos cubanos, por no decirte que todos los cubanos que siguen a los bambán saben o al menos tienen idea de lo que hay que hacer en los bambán. Por ejemplo, a veces nosotros montamos canciones y yo nunca las he cantado, pero me las sé. Y como mismo me las sé yo, se las saben miles y miles y miles de cubanos que hemos nacido y nos hemos criado con la música de los bambán. Así que imagínate, después de todo esto que te he dicho, lo que representa cantar con los bambán, la música de Cuba y los bambán están unidos, yo creo que hasta el final. También yo pienso que el hecho de ser una música tan auténtica, de tener un sello, o sea, inigualable, ya eso es un arma poderosa, ¿comprendes?
Por eso es que funciona aquí en Alaska, en China. Por eso ahora con este jongo a todo el mundo quiero expresar que sí, que sí, que sí, que sí se puede bailar de todo sin ser tan burdo ni chabacán. Oye, que hay que la alegría y la picardía no, no se confundan en tu cantar. Mediados de año posiblemente ya se grabe un disco. Vamos a ir ya haciendo la selección de los números. Hay compositores en la orquesta, como el caso del pianista Cucurucho, Roberto Carlos, Samuel también que compone, y el, bueno, mira, Robertón, el cantante también en el disco anterior y sus números. A veces se ponen cosas que se han hecho de Bambán de hace mucho tiempo, se le hacen nuevas versiones, que también esa es otra posibilidad que tenemos, de tanta repertorio muy grande. Y sí, se está preparando ya un trabajo. Muévete, muévete, dale con el corazón. Muévete, muévete. Mario Rivera, uno de los cantantes más importantes que hay en Cuba hace unos años para acá, y el cantante principal de la orquesta Los Bambán. ¿Qué tiempo ya tú llevas, Maíz? 19 años. Eso fue año 92. Y yo pertenecía a un otro grupo que se llamaba el Grupo Moncada. Yo era el bajista del Grupo Moncada. Entonces, en una final del concierto Los Bambán, invitan a todos a cantar para hacer una descarga juntos en la escena, en el concierto de Italia. Por cosas de la música, decidí cantar junto con los cantantes de la orquesta Los Bambán, y parece que eso le llamó la atención al maestro, y el maestro un poco que después empezó a analizar y me convocó, me llamó y me dijo: mira, ¿tú quisieras Los Bambán? Yo me sorprendí, una sorpresa, porque no estaba en mi plan. No tenía yo ese camino, pero lo asumí y dije: sí, me gusta la idea. Una nota en un papel fue lo que me hizo comprender que nunca, 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 pero nunca había sido mío tu querer. ¿Qué voy a hacer? Vivir. Tú no tienes nada más conmigo para ver si ni siquiera puedo ser tu amigo. Él ha tenido la importancia de dar a sus músicos el valor. Él da la posibilidad de la creación, y por eso que somos una familia, somos una integración. Cada músico tiene una responsabilidad importante, y cada músico tiene la opción y la posibilidad de hacer su creatividad desde su punto de vista musical. Eso es importante porque te hace desarrollar. Es un hecho histórico importante. Eso no creo que haya otras orquestas que tengan la misma mecánica de trabajo, la misma fórmula. Mantener ese principio básico, creo que durará muchísimos años más la orquesta Los Bambán. Ahí nomás. Bueno, muchas gracias y una manito arriba.